Ahí cargó la super disquetera. ¿Y cómo están nuevamente? Aquí estaba en el juego del recuerdo y les traigo Congo Bongo. No alcancé a cachar de qué año era el juego, pero era como del 84, nada más. Resetemos nuestra supercomputadora, ¿eh?, con el super emulador. Y nos va a decir que el juego era del año 1983, que fue diseñado por Sega y después de Sega la pasaron a las otras consolas. La típica cuestión de siempre. Que de los arcades la pasaban al Commodore, que lo pasaban al Atari, que lo pasaban al Sega, el Master System 2 y todo ese tipo de cuestiones. Yo aquí, como siempre, les muestro la revistita de todas las weas que me llegaban a la casa, porque era un gran fanático de Mundo Atari. Este Mundo Atari que mostraba en ese tiempo el Sevius, po, weón, cacha. Mostraba la carátula del Sevius y yo quedaba loco. Y como siempre, me iba al final de la revista y en este final de la revista especial me encontré con esta tracalada de gráficas, ¿cachai? Donde salía el Up-Down, salía el Tupper, weón, no sé ya, salía el Frogger, salía el Saxon, puta, y salía el Congo Bongo, ¿ya? Y Congo Bongo tenía esta carátula. Super acercamiento 2.0, ¿ya? Y es la misma que están viendo abajo, pero yo veía siempre esa imagen, weón. ¿Cachen esa imagen que está ahí? La weá se veía como 3D, como tridimensional. Y no se veía así en el Atari, pues, weón. Entonces yo, puta, ¿qué es esa weá? No cachaban el Sega, el Master System 2. Era para el Master System 2, pues. Bueno, y obviamente tenía como una pequeña reseña que decía: un explorador muy valiente quiere atrapar un gorila. Para esto deberá recorrer la jungla y cruzar puentes, cascadas de agua, y el gorila tiene un arma mortal. Cuidado con ella. Para atrapar al gorila debes bajar hasta el río, para cruzar puedes ayudarte de los hipopótamos y suerte. Eso era todo el review que traía la revista Mundo Atari del año. ¿De qué año era esta revista, weón? Puta, a ver, vamos a cachar el toque. Del 88. Entonces, yo entusiasmado partí a jugar con Go Bongo y me encontraba con esta gráfica. Presiona Enter o 1 para un player y 2 para dos players. ¿Ya? Aplicamos el número 1 y se demoraba. Sabes que esta weá me pasaba lo mismo cuando jugaba Atari, se demoraba en cargar. O sea, se demoraba como en pescar la cuestión. A ver, vamos a apretar la tecla Start, no funciona. Select Start Option. No, no pesca. Apretemos el joystick. Ya. Y después nos decía: ¿con qué queréis jugar? ¿Con joystick o con teclado? En ese tiempo nadie jugaba con teclado, todos con nuestro joystick palito. Y entonces partía la tremenda aventura de Congo Bongo en Atari, que era lo siguiente. Ya, pues, ¿qué te pasa, super emulador 1.0? Estás dejando en vergüenza. ¿Qué weá? Se quedó pegado. Ahí está la weá. Ya, sonaba muy fuerte. Pero como pueden ver, tenía una cancioncita que era un poco pegajosa, ¿ya? Y este compadre, este monito que está ahí, ese era yo, ¿ya? Era un super explorador vestido blanco. Y que cuando le llegaba ¿cómo se llama?, una sandía de ese gorila que estaba ahí arriba, se moría. Obviamente, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a mostrar la historia de este juego, porque este juego tiene como una historia. Como yo jugaba Atari, veía esta misma wea siempre, que tenía que llegar arriba. Decía que era como una copia del Donkey Kong. Pero no era así, pues tenía como todo un trasfondo por detrás. Y el por qué tenía que llegar el mono, o sea, el explorador, a ese mono. ¿Ya? Vamos a morir, ¿no? Nos vamos a tirar al agua y nos vamos a morir. Tenía su forma de morir con su musiquita y de ahí la pantalla se iba a negro. ¿Ya? Y partía todo de nuevo. Vamos a partir todo de nuevo entonces. Ya, Congo Bongo, el máximo puntaje, el año 83, Sega Entertainment Enterprise Inc. Ya, y vamos a partir. Entonces nosotros partíamos con nuestro super personaje a través de la jungla de la muerte, ¿ya? Donde llegamos hasta acá, tenía como se veía como en 3D, si se pueden dar cuenta, se veía en tercera dimensión. Y ahí nos tiramos por ese resbalín, saltábamos acá, se hacía como más grande el hoyo, o sea, no se podía volver. Seguíamos subiendo, ¿cachai? Y con la típica musiquita que es un poco pegajosa. Saltábamos acá, en diagonal, y llegamos donde está el mono. A mí me recuerda un poco mucho los juegos Casio, bueno, no sé si tuvieron alguna vez, bueno, los más viejos, esos juegos Casio que uno llevaba al colegio, que habían varios. Yo tenía 15 Rabbits, ojalá lo puedan encontrar emulado por ahí. Encontré una página muy buena que la dejé en el Facebook,
que es de emulación de juegos antiguos de Casio. Ya, pues pasamos al segundo nivel, ¿ya? Y nos encontramos con este escenario donde estaba el mono allá. Y yo decía, ¿qué es esa cuestión que está ahí como subiendo y bajando? Weón, puta, que me cagaba cualquier bola. Pensaba que era como una flor. No tenía idea de lo que era. Entonces ya, pues será, pues tendré que llegar al otro lado. Para eso nos colocamos acá. Saltamos arriba de esta cuestión. Había un patrón. 1, 2, 3, 4, 5. Saltaba. Y acá teníamos que esperar a los, ¿cómo se llama? A los pescados que nos teníamos que subir arriba para hacer el mismo cuento. Y esa cuestión que estaba allá, yo pensaba que era un mandril. Oh, weón. Chucha. Oh, me dio miedo. Vamos, esperemos que va a ser mono y nos vamos para acá. Entonces, el compadre, cuando yo llegué acá, ¿qué wey pasó? ¿Qué fue eso? Ya, pasó a la rama rápido, total, es fácil ya. Uy, weón, ¿qué me mató? No vi, weón, es que donde miré la cámara. Ya vamos, rápido. Vamos, weón, 2.0 para Congo Bongo. Ya. Ahí está. Entonces, yo llegaba acá, el mono hacía como un baile, el otro mono allá se ponía con unos lentes. Y dije, oh, algo le hice, man. O lo desperté, no sé qué pasó. Como que decía, no, no, no me pegues. Y partía todo, no. Y eso era Congo Bongo. Ese era el juego en sí, eso era todo. Ustedes dirán, puta, de nuevo este weón trayendo estos videojuegos que a nadie le interesa y que bueno. No presentaban ningún reto. Bueno, obviamente era un juego espectacular para la época. Porque ¿qué tipo de juego era este? Era de los típicos juegos que puta, tenían ya dos niveles, pero tenía que pasarlos como 100 veces porque cada vez se iba poniendo más difícil. Puta, me caí por la cascada. Ya, entonces vamos a tratar de pasar al segundo nivel para mostrarles que siempre es la misma payasada, ¿no? Ahí nos tiramos en el resbalín. Saltamos. Para allá, para acá, para acá. Saltamos y llegamos acá donde vimos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense que donde dice 1, ahora, o sea, donde dice nivel 2, porque ahí está subiendo el puntaje, abajo hay un 0,2, quiere decir que estamos en el segundo nivel. Y si llego a matar o llegar al mono y hacerle lo que le hacía antes, va a decir 3. Ya, ahí vamos a llegar, vamos a hacer la corta. La musiquita era pegajosa. Ya, ahí estamos. Ups, oh, casi me agarró el. ¿Ustedes se imaginan lo que esa weá azul que está ahí, ese personaje que va corriendo de un lado a otro, ¿saben lo que es? Yo les voy a decir lo que es. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Ya, y arriba mío, donde dice 2. Ahora va a decir 3. Y parte de nuevo. Ya, la misma payasa de nuevo, el mismo show, el mismo mono, las mismas sandías. Un poquito más rápido, pero voy a ver algo acá. Que lo que pasa es que estos monitos. A ver. Miren. Se te pegan, po, weón. Se te empiezan a quedar pegados. Y si se te quedan pegados, a ver, veamos si lo hacen. Total, ya vimos el juego, ya cachamos de qué trata. Te agarran y te botan, po, weón. ¿Cachai? Vamos a ver si logramos pasar el level, porque también les quiero mostrar otra cosa que pasaba cuando cambiaba. Obviamente, los monos no me van a agarrar. No creo que sea tan pollo para que me agarren o que me caiga. Jugador experimentado ya 2.0 de la tarde. ¡Sale, mono! ¿Qué te pasa, mono? Tú te vienen dos monos. No me quiero arriesgar. Vamos. Ahora lo que yo les voy a mostrar, que también cambiaba en el segundo nivel. La musiquita, las weas con las que uno alucinaba y hoy día de tanto 3D, tanta metralleta. El otro día estaba jugando Dead Space, weón, puta. Y me puse a danzar en Congo Bongo. Fíjense. Chucha, me caí.
Ya, pero si se fijaron, a ver. Si se fijaron, los peces empiezan como a prenderse. A ver, les voy a mostrar un rod state que tengo guardado. Por ejemplo, ya. Este es el nivel 6, weón. Si se fijan, ya ¿cómo se llama? Las sandías que tira el mono van súper rápido, ¿cachan? ¿Ya? Es como que va aumentando la velocidad. Y bueno, los monos son mucho más agresivos acá, se te quedan pegados mucho más fácil. Vamos a tratar de que no se queden pegados. Vamos a poner por acá. Es que yo les quiero mostrar más que todo lo que pasaba cuando cambiáis de nivel, ¿no? Ya llegamos acá arriba y la pasamos. Llegamos al nivel 6 del 2. La gráfica, ¿para qué menciona el tema de la gráfica? Gráfica de Atari 800XL. Me gustaba este juego, pasaba horas jugando este juego, era entretenido, mientras se llenaba la piscina con monitos. Fíjense los monos del fondo, que son como unos peces que uno se sube arriba, que de repente se prenden y muerden hacia arriba. ¿Ya? Cuando se encendían, tú tenías que saltar rápidamente para que mordieran y volvieran a caer encima y poder pasar, pues bueno. ¿Cachai? A ver. Vamos a ver si la puedo hacer, no creo, pero. Me da miedo. Ya, me mordió. Ya. Eso era Congo Bongo. Ya les mostré el juego. Era un juego que se repetía mucho todo el tema. Pero lo que yo les tengo guardado ahora es lo siguiente. Es esto. Pim. Vamos a ver si lo podemos ver. Y aquí está. Este juego es el The Real Congo Bongo. Vamos a meter una ficha. Y la historia trataba de que un mono llegaba donde había un explorador, le quemaba la carpa, y el compadre quería simplemente vengarse del mono, po, weón. Porque el mono, weón, mala leche, po, weón. Chucha, esto está más brigio. Fíjense que ahí yo lo empujo al monito. Los votos, sigo subiendo. Y es como la misma temática del de Atari, pero obviamente con una gráfica, weón, que ya es otra cosa, weón. Obviamente años después yo vi esto en los videos y quedé loco, weón. Fíjense que hasta el mono hace así, weón. Y este juego está compuesto de cuatro niveles, ¿ya? Bueno, aquí está el nivel de la serpiente. Chucha. Bueno, tiene la misma forma de morir. Vamos a ver si lo pasamos para que vean el final y para que vean lo que pasa realmente, po, weón. Lo tengo con vida ilimitada porque obviamente es un juego que igual lo vamos a pasar y más que todo vamos a mostrárselo. Si al fin y al cabo, weón, de hecho tengo guardado el nivel 6, weón. Bueno, la idea es no morir, po, weón. Ups. Ay, weón, como tan mal. Que vengo un poco cansado. A ver, ha sido un día muy, muy agitado. Ya, muy mal. Estamos quedando mal con los espectadores. Ahora sí. Ya, vamos a alejar las culebras que están ahí. Vamos a ir por este lado. Ya, ahí. Ya. Y este era el nivel 2. Tenía un nivel 3 también. Y el mono siempre se arrancaba. Y bueno, no tenía la música del juego de Atari, cachar un cuervo. No tenía la misma música del juego de Atari. En este nivel teníamos que esquivar estos rinocerontes. Este nivel es ultra brígido. Vamos. Bueno, es muy fácil en realidad lo que hay que hacer, pero es complicado pasar esos dos rinocerontes rojos que están ahí, con el cuerno rojo. Y te da puntaje cuando te metí el hoyo. Y hay un topo que te está tratando de sacar. Ya la vamos a hacer corta, vamos a llegar rápido para allá. Estoy como dando jugo. Aquí se pone medio complicado. Ya. ¡No! ¡No! Un pixel me mató. Vamos, apurémonos. Oye, el weón malo, weón. Bueno, más que todo le estoy mostrando solamente algo corto, el juego de arcade, el Congo Bongo, para que cacharan la diferencia de cómo era en gráfico.
Puta, qué desesperante, weón, cuando queréis pasar un juego y no podéis. Bueno, ¿qué onda ese rinoceronte? Ya, pues, weón, ¿qué onda en los videos? Ya vi la muerte. Esta weá así, estáis ahí, esperáis quién era el de rojo, saltáis, te escondí ahí. Y hay que tener cuidado con los otros. Este era como el nivel más brígido, la weá. Vamos, vamos, weón. Ya, weón, ¿qué onda? ¿Qué weá, weón? Vamos con Gongo, men. Ahora weón, penca, weón. Vamos, que se puede. Más encima con miles de días, weón. Gigante. Vamos. Ya, ahí la pasamos, menos mal. Ya. Entonces, este nivel, más el de las serpientes que vieron delante, eran los niveles que no existían en el de Atari. Y este era igual al de Atari. Bueno, obviamente otra gráfica. Ahí puede entender que eso eran una algas marinas. Los hipopótamos están más, mejor diseñados. Y esos peces, fíjense que hacen lo mismo que el de Atari. Se ponen amarillo y de repente te muerden. Y obviamente pueden ver también que hay un rinoceronte que se mueve mejor. Y aquí viene la venganza del personaje. ¿Cacharon? Quema al mono. O sea, finalmente bueno, lo único que quería hacer era vengarse del mono porque le quemó la carpa, po, man. Y ya empieza lo mismo de siempre. Se pone más complicado. Ese mono, por ejemplo, te agarra el pantalón, no te deja subir, ¿cachai? Aquí ponte tú, aparecen serpientes. Esto aquí te resbaláis, tenés que saltar, tenés que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y bueno, los monos aquí también se te quedan pegados, como pueden ver, miren. Vamos a dejar que nos boten, a ver. Ya, a ver que me agarre otro mono, a ver. Mátenme. Bueno, se quería como refregar nomás conmigo el mono. A ver. Ya, a ver. Acá, ya, ahí. Otro mono más. ¿Cachai? Mira. Todo un show el tema de la gráfica, los píxeles con los monitos y la weá. O sea, igual, por ejemplo, mira, este otro mono también te agarra, no te deja subir de repente, mira. Ahí me tiene agarrado, ¿cachai? Y eso era más que todo el juego Congo Bongo que se los quería compartir hoy en día, el de Atari y el de ¿cómo se llama? El de arcade, pues, para que cacharan más o menos de dónde venía el juego, cuál era la historia y qué onda era el ¿cómo se llama? Qué era lo que tenía que hacer el personaje y de qué trataba en sí, porque puta, yo nunca me imaginé, ¿qué pasó acá? Nunca me imaginé que era un mono que se quería vengar, pues. Un explorador que se quería vengar de ese mono. Así que eso, pues, estimado. Yo creo que vamos a dejar este pequeño review de Congo Bongo, 1983. Tenía 5 años cuando a los 7 ya lo estaba jugando. Y les dejo un gran saludo a todos los seguidores del canal, a los que están suscritos en él. Y bueno, sigan moviendo la voz. Aquí hay un canal donde podemos hablar de Atari, jueguitos, no más que todos los juegos. Así que los dejo, un gran saludo para todos los visitantes y gracias por seguir viendo el juego del recuerdo. Que estén bien, cuídense.